Bienvenidos. Venga, un poquito más de Fórmula 1, señores. The Chime. Ya que tipo no dice The Chime. De momento, a ver. Buenas a todos, señores. Ahora ya me voy a mandar. Mejor los míos. Bienvenidos a la joven. Poder darle ya este físico cortico, ¿no? Porque al final tampoco es que estaremos aquí hasta las 6 de la tarde, pero bueno, al final pues damos un poquito al Fórmula 1. Epa, ahí metemos ya vídeo, ponemos de todo. Buena gesto, por cierto, guapo, ¿eh? Uno de los que tiene ganitas, ¿eh? De que vuelva la competición de Loe. Como yo, básicamente. Para que no vamos a engañar. Ahora una. Ya algo se me está haciendo, tío. No, vaya. Carrera profesional de desafío de Jack Dawn. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Todo bien. Ya ves los circuitos de Ranked, parece que lo hace un troll, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué han puesto? Arabia Saudí, Canadá. Es que estoy flipando. Madre mía, qué drama, tío. Y Las Vegas. Lo de los diseños que no lo cambien nunca, ¿lo hacen por alguna cosa también? No. ¿Diseños? Lo del coche. Siempre están los mismos, tío. ¿No hacen por algo en especial o por tocarme los cojones, básicamente? ¿Pero multijugador? Sí. Me gusta, ¿eh? Sí, confirmamos compra. ¿Cómo funciona? Meh. Gusta, venga, aquí. Hoy hay audio. Hoy hay audio, tío. Sí, sí. Joder, tío, qué mal me chupo, tío, porque encima, tío. Todo el directo, ¿no? Sí, tío. ¿Qué fue la entrada de audio? Sí, a ponerle el USB en consola. Se me cambió la entrada de audio. Bueno, la salida de audio, mejor dicho. Sí, sí, se me cambió, no me di cuenta, tío, y palmada, tío. Pero sí, sí, ha tenido buena recepción, el clip ese, tío. Ya veo. Y eso que no. O sea, no tenía volumen, que si llega a tener volumen hubiera sido mejor todavía, ¿sabes? Pues te escuchaba a ti de fondo también gritando y todo, tío, ha sido. Pero bueno. Pero vamos a hacer. ¿Has entrado en la sala? Sí, estoy dentro. Ah, vale. Están en la última vuelta. Perfecto. Aunque. Los de Shadow, estos eran competitivos, ¿verdad? ¿Qué? Había un equipo que se llama Shadow, puede ser. ¿Me suena? McLaren se llama McLaren Shadow, pero. Sí, pero no creo que sea eso. Yo tampoco. ¿Sabes? Me gusta mucho el Visa Cash App Red Bull, ¿eh? No pueden poner más cosas. Ya, es que es una cosa. Como que entiendo que app es un app, simplemente, ¿no? Visa Cash App Red Bull. Entiendo que se dice claro, así. La aplicación. Sí, diría que se dice así, pero. De verdad que el nombre es feo de cojones, tío. Para esto. Todo roso de toda la vida, tío. ¿Y cómo es? ¿Cómo era antes? Es que no lo he dicho porque no me acuerdo. Por eso pasaba todo roso, tío. Alfa Tauri. Alfa Tauri, eso. Anda, Alfa Tauri me gustaba, ¿eh? Me gustaba el nombre, sí, tío. Es distinto. Bueno, adiós a Richardo, ¿no? Hablando de Visa Cash App Red Bull. ¿Qué? Que Richardo fuera, ¿no? De la Fórmula 1. ¿Ya? ¿O esta temporada? Ya han hecho el comunicado, está fuera. Hostia. ¿Y quién le sustituye? Pues no lo sé, pero el comunicado ya está hecho en.
en la, coño, en la página de Fórmula 1 y en el equipo. Aparte que hay 50.000 highlights que ha ido publicando la Fórmula 1 en estas horas, tío. Oye, bueno, y Ricardo también ha anunciado, era, ha puesto un post hoy de que se iba. La última vuelta se me está haciendo larga, ¿eh? Ya, es que Vamos a nunca ver. han hecho bien esto de carga rápida No, y tío, es de verdad, es terrible, tío. Pero es que estamos igual que hace 14 años, ¿eh? Es increíble, tío, ¿eh? dicen que el juego que más mejora en la PS5 Pro es este juego. Al igual, ¿en Yo serio? estoy flipando. Porque se ve que en PC tiene mucho ray tracing y en Play 5 Pro le van a meter el ray tracing para que haya más reflejo y no sé qué. Y yo me quedé loco. Y en vez de arreglar el juego. Van a meter estas mierdas, ¿no? Claro que sí. Yo creo, Jume, que este juego lo van a dejar ya así, tal cual, ¿sabes? O sea, rollo. Vamos a pensar en el. Como lo seguimos de Fórmula 1, lo mismo. La típica de. Nos ha salido una puta mierda, vamos a pensar cómo vamos a hacer el siguiente. ¿Sabes? Y el cambio de motor yo no lo espero, ¿eh? Con todo lo que están haciendo con este. No, no, yo tampoco. Yo creo ni de coña. Yo creo que intenta o echarán un paso atrás o intentarán mejorar este para un salto mayor, pero en sí no, no creo que vayan a hacer mucho en este Fórmula 1 ya. Abu Dhabi. Al final es lo que decimos, cuando la base ya es mala, ¿sabes? Mejor algo que de base es malo, nunca vas a acabar bien. Da igual el por dónde vayas a tirar. ¿El otro motor que era el de EA o cuál? Creo que darle otro lea, sí. Pero bueno, que igualmente, o sea, puedes meter un motor gráfico brutal, pero si la conducción sigue siendo un puto horror, da igual, que se vea full, ¿sabes? 4K, como lo quieran ponerlo. No, pero la gente quiere el cambio de motor por las físicas, ¿no? Sí, pero bueno, al final. Realmente el juego tampoco está mal. Me gustaba más el año pasado, tío. Y bueno, sigue saliendo en Play 4 y en Xbox One. Ya, que eso es una cosa que no. Volví, había ido por la comida, perfecto, aquí está guapo. Estamos hablando un poco que. Yo, es mi opinión, ¿eh? Yo creo que este Fórmula 1 no lo van a tocar mucho. Y yo creo que harán un poco ya pepino el siguiente. Porque este ya, si la base para mí ya. Bueno, la base es mala. Pues. Dime setup, por fin. Vale. 48-32 Vale. 120-100 Joder, vale. todo de izquierda ¿Sí? 41-6 21-21 Vale. 20-54 Vale, guay. Este es Abu, ¿no? Ay, creo que voy a guardar. Antes de la carrera, pues. El modo del mando, joder. He frenado, tío, y se me ha movido todo el coche atrás, eh. Madre mía. Por la frenada delantera. Sí, creo que sí. Guau, yo me he ido a tomar por culo. La primero y ahora voy séptimo. Guau, la décima. ¿Qué perdí? Este de contrarreloj, ¿eh? Baila más, nen, que la compres una cosa, tío. Vaya mierda de vuelta. Mira, morado dentro de ese sector. Se han puesto, ¿no?
Mira, aquí tengo los modos. Un modo 8K 60, un modo 4K 120 y otro 4K Ray Tracing. ¿Qué lo pones en el 120, no me imagino? ¿Eh? ¿Qué lo pones en el 120, lo pones? No, yo digo la Play 5 Pro. Ah, pues... En este no hay 8K ni Ni, 120. ni de Blas. A ver, lo suyo es jugar a 60 porque van más lento con los frames. ¿Cuánto quedaba así de Fórmula 1 por verano? Si es que realmente este juego ha salido hace que 3 meses, el Fórmula 1. No tiene mucho Junio. más. Junio, 3 meses tiene. ¿Solo? Sí, 4 meses. Tirando así. De 3 a 4 meses no tiene más este Fórmula 1, tío. Parece que ha pasado la puta vida con este Fórmula 1, pero es recientemente nuevo. O sea, si fuéramos una temporada del oeste, hallamos ni el Ecuador de la primera temporada, ¿eh? Porque las temporadas acababan en, ¿te acuerdas? El 19 de diciembre, así. Diciembre, O sea, que estaríamos en, pues eso, ni en el Ecuador estaríamos de la primera temporada. Joder. Sí. Pero seguro que EA ha pegado el toque, ¿eh? Sí. Sí, ¿qué pasará? Mira, Abu, sí, se me ha guardado. Bueno, ya es Marina, no Abu Dhabi, ¿eh? Yo también. Marina. Sí, ¿no? Bueno, Abu Dhabi, Marina. Ya es Marina, ¿Es lo sí. mismo? Sí, verdad, he pensado, coño. Me ha venido un crack mental fuerte. Pues sí que pego fuerte este jueguito, sí. Bueno, que no juega ni Peter, ¿sabes? Básicamente se resume. Sí, juega Gonzo, Daniela Cookie, Makers en SR. Sí. Venga, dos drive-thrus de atrás. Y me dan por la detrás. Hay daños, ¿por qué siempre hay daños? Se está liando. Por... Ah, lo de adelantamiento legal en estas salidas. Ya, es absurdo, ¿no? ¿Qué haces? ¿Te paras? Venga, he roto el velón. Vaya puta tortuga, tío. Hola, Evo, que llevas. Madre mía. Venga, fiesta. De la hostia que le ha dado esa vuelta está transparente, ¿sabes? Madre mía, tú. Venga, otra carrera sin alerón, es increíble. Va por él. ¡Venga! ¡Venga! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Vámonos! Oh, no. Y rompo alerón por el subnormal este. Se reincorpora y rompo, tú. Domingo Ahora sí que ataque. es inconsciente. Toma de verdad, ¿eh? Es imposible conducir. Estoy viendo, por favor. Los coches transparentando. ¿Qué hace? Vaya retraso, ¿no? ¿Vas primero? La situación aquí, todo peor. ¿Qué? Sí, bueno, estamos ahí luchando. Estamos los tres primeros a ver qué pegado. Pero ¿cómo estoy yo aquí sin alerón? No lo entiendo. Es que bloqueo por todos lados, es que me cago en...
¿Es tan estricto? Es que estoy flipando. ¿Ha roto? No. Nunca había visto una de esas. Sí, es el recurrido atrás. Me había dado un trabajazo y el pavo se me tira como si fuera un mañana. El otro también se tira con el un drive thru, la madre que lo parió. Pues si me dan por el. Joder, tío. ¿Qué ha pasado? Notas, tío, que se me cruza delante, tío. Se me tira encima a mí y encima se rompea el pavo. No, si aún va a ganar el otro, tío. Hago la puta. ¿Tiene sanción? No. No, pues sí, se va a ganar. Es imposible conducir. ¿Más difícil ahora conducir sin alerón o qué? ¡Wow! Voy a perder el DRS. Creo que voy a enganchar a este. Estoy volando ahora. ¿DRS? Sí, se me ha enganchado el primero. Tío, yo he perdido el DRS. Es que me cago en el puto alerón. Qué triste, tío. Parece que oigo un GP2, un F2. ¿Vas a ganar? ¿Tenéis DERS? Sí. ¿Cuánto? 40. ¿Cómo te caigo? Hola, ¿qué haces, tío? Lo liamos aquí. Pero empujas como 2-0. Vale, creo que le he liado un poco, perdón. Nos la jugamos aquí todos. Ah, que tengo de oro naranja. Pensaba que lo tenía amarillo. ¡Culo! ¿Te han dado? Sí. Tiene sanción. ¡Hostia! ¡Hostia, man! Al intento legal. Salas con daños. Ya, tío, no sé qué pasa, tío. Que... Ante esto no se esquía tanto, tío, con daños. Todo el mundo juega así, tío. La gente que. Le gusta las emociones gordas, tío.
Esto. Yo imagino que cuando ya hagamos temporada y tal de Loe, llamaré, pero no siento que sea mi setup ni de coña, tío. O sea, no me ¿No has siento. probado nada? Claro, pero por eso te digo, o sea, me siento súper incómodo, tío, con todos los setups, tío. O sea, no tenga uno que realmente me. Bueno, una base que tenga para que el coche sea más estable atrás, sobre todo, tío. En determinadas curvas, lo diré bien. Sufro mucho, tío. A ver, que no me aprieta por lo mismo, porque al final sé lo que hay. Pero. O sea, contento estoy poder estar al ritmo más o menos quinto para arriba de las lobbies abiertas. Así no había que tocar el juego en meses, pero. Pero en toma de decisiones estoy lento, tío. ¿Sabes? O sea, dónde meter el coche, el todo eso estoy lento, tío. Ahora cuando estoy en duelos, tío, me lo noto, tío. Estoy lento de cojones, tío. ¿Es la primera vez que juegas? No, ya, coño, pero joder, o sea. Ya no hablo de nivel juego, sino hablo de posicionar el coche y todo esto, ¿sabes? Es un adelantamiento. Que nota que estoy, no estoy medio para nada. Vamos, no pasa nada. Vamos. Mira, voy a probarlo de. Voy a cogerme el hash. Voy a probar lo del Ferrari que tú decías, todo el motor Ferrari. Tengo esto. El que lo ha hecho que lo saquen. Pero que se escucha como muy. Así o algo que no sé. Sí. Como un pitido prácticamente el motor. ¿Hala? ¿Y este por qué tiene ahí un Y no trofeo? cambia nada. No cambia las revoluciones, el sonido. ¿Y este por qué tiene un trofeo en el nombre, tío? Y está naranja, tío. Es un hacker. No, no. Me imagino. La gente puede tener esto si juega mucho. No, hostias. ¿Qué es? Porque ha ganado. Ah, bueno, claro, aquí no. Pero no se puede ver su tarjeta de. Aquí ve su pedicencia, vale. ¿Qué? Ve su pedicencia. A ver qué tiene. Jugar como es vitrina de trofeos. Si no tiene una mierda. ¿Qué significa no tiene una mierda? O sea, vitrina de trofeos. Entiendo. No tiene nada. A ver. Tiene 6 trofeos. Me sale cero, tío. Joder, bronce, licencia A, trofeo 6. Me salía cero a mí, tío. A LT Merlin. Sí. Ahí sale 6. Me salía cero, tío. Pues he dicho yo, qué raro, ni hay nada, tío. Me sale. Ni los nombres carga bien ya esto, ¿sabes? Oh, pero ¿qué hacen con este circuito? Es el vaya puta basura. Putos hackers de mierda, compra todo. ¿Has visto que van a meter a Cristiano Ronaldo en un juego de lucha? Esos son los saudíes. Qué va, tío, Con no lo la he visto. puta cara. Pero igual la puta cara, no puede decir. Joder. Pero Fino. Vale. ¿Setup aquí? ¿Qué voy a tener aquí? Vaya basura de circuito. Ah, voy a poner. Madre mía, el que lo creó. Voy a poner como Silverstone, a ver qué tal. Uf, pero esto me lo voy a cerrar, eh. Buah, tengo miedo, joven, tengo miedo. ¡Tengo miedo! Se ve que debe estar chetado subir la altura para los pianos. Me lo subo, pero. Pero joder. A win, a win, a win, a win. A ver qué tal el motorcito. Hostia, pero si parece de GP2, ¿no? Disfrútalo.
Vaya pedazo de mierda ese, ese primer sector. ¿A quién se le ocurrió esta mierda? ¿Pero cómo el primer se ha hecho drift? ¿O se ha bugueado? No, no se ha bugueado. Pues este sentado que me he puesto no se me mueve nada el coche, tío. Tengo tan poco, a ver si no activa el overtake. Es decir, pues que está mal todo. Tienes toda la barra verde llena y no tienes ERS. ¿Saben hacer el puto juego? Está bugado el cuánto ERS puedes activar una vuelta y a lo mejor es 300%. Y solo tienes 100. Madre. Creo que si pongo la cámara aquí, señores, va mejor, ¿no? Porque puedes ver lo del circuito, ¿no? Ah, lo chafearé un poquito. Esto es blanco, ¿qué es? Es una que se hace 1.26. Pero no me deprimas, tío. No me deprimas. Noticia, las justas tocaditas ya al pie. Es el peor circuito para campeonatos. No. Bueno, en Las Vegas. Mónaco. Encima los urbanos. Es que. ¡Buah! Mónaco también. Miami es otra cosa que. Ya. Tercer sector de Miami. Tomar por culo bueno, Estados Unidos. ¿No? Una cosa de locos, tío. No sé lo que es Malasia. No sé en qué momento, tío. No sé en qué momento, tío. Le dio. No sé en qué momento le dio por esa puta mierda, tío. Hostia, hoy he visto vídeos en game de colas y colas para comprar el puto FIFA de mierda, ¿eh? Yo es que estoy flipando. Piensa que este juego todo el mundo lo compra en digital. ¡Hala! ¿Qué le pasa a McLaren? ¿Alguien ha roto? No, yo no. Chao, pum. ¿Cómo corren, no? Pero si le he hecho 2 por hora. Lo que me cerra muchísimo, se me baja un poquito de madera. ¡Uy! Ha tocado el muro en recta. ¿Escuchas el eco cuando pasas de cara al muro? Sí. ¿Qué haces? Madre de Dios santo.
Dios, el piano. Ya una estación ya. Vaya mareo de es que rectas que son curvas que no sirven de nada. ¿Has perdido el DRS? No. Pido el McLaren yo. ¿Pues si has perdido el DRS? No, el McLaren sí, a ver. Si vamos a adelantar bien el sector 1. Ah, que, muy buena. Claro, claro. Está aquí iluminado. Entiendo a la gente que le este tributo. No puedes quedar segundo, ¿eh? Segundo. Es el barrio de RS. En Santiago. Ojo. ¿Qué? Nah, tío. Yo también. Hostia, 4 segundos del otro. Al muro.
¡Ojo! Pecho, Sebastián, pecho. ¿Qué coño? ¿Qué han hecho? Paralelo. Le ha dado por detrás el Ferrari y el McLaren y los dos para el muro. Bombardean en ese circuito, ¿eh? Qué chaval. Doblete. Joder, la mitad retirado. Sí, tío. Uf, voy a trallazo la pegada a este ahora. No ha ido mal, ¿no? ¿Qué? No ha ido mal. Imposible. ¿Has roto el alerón tú? No, que yo sepa. Iba muy lento, ¿no? Sí, simplemente iba lento yo. Es que creo que le he liado con la. Con la altura le he liado pardísimo. ¿La altura? Ay, la altura, el aero, perdón. ¿Lo que has tocado? Que no, que me lo he bajado y me lo he igualado, pero creo que me lo he bajado demasiado. No, no me culeteaba nada, pero tampoco me he girado las curvas rápidas, entonces iba levantando. Solo pido Daniela Cookie un circuito Arabia Saudí otra digno. vez, tío. ¿Qué dices? ¿Se acabas de correr? Ah, vale. Bueno, no veo que se cambie. A ver, espérate. Espérate. ¿Me vas a dejar mi...? No, sí, no, sí, no, sí. ¡Vamos! ¿Cuál? ¡Japan! ¡Hostias! Mercedes. Sí, probaría el Ferrari, pero no me ha parecido otra cara escuchándolo. Ah, ¿qué te ha parecido el motor? No me ha desagradado, tampoco te digo. O sea, para una carrera a mí no me molesta. ¿Pero para cambiar marchas y todo esto? Claro, pero yo voy automático, tío. Ah, que vale. ¿Aún vas en automático? Aún, tío, que nunca he ido en manual. Pues cámbiatelo, ¿no? O sea, ahora que podría ser un buen momento. Ya, por eso digo. Hostia, 19 ya. Ha llenado esto. De los cuales, si la primera curva, la mitad están fuera ya. ¿Japón has corrido alguna vez? ¿Eh? ¿Japón has corrido alguna vez en este juego? No, tío. Va a ser la primera. Españoles, van jugando al FIFA, claro. Es una locura, lo que mueve el FIFA en España, tío. Es una locura, tío. La liga se llama así. Era Sports de la Liga, ¿no? ¿No era Sí. así?
Bueno, no sé, ni cómo se llama. En Italia sí que lo tienen. El patrocinio con NEA es muy fuerte, tío. Porque hasta el otro día hicieron, depende del cambio de banderines, se intercambiaron un videojuego cada capital, ¿sabes? O sea, le daba la carátula del Inter y el otro la carátula de la Juventus, ¿sabes? Depende del típico banderín de toda la Bueno, vida. el HUT es el del el juego, el de la liga. Una cosa de loco que te lo digo yo. Tema de FIFA, tío. Yo menos mal que de eso sí que me desentendí, menos mal, tío. Es que se gastaba tanto dinero en la FIFA, dejó la FIFA y ahora se gasta el dinero en comprar el fútbol. Pues básicamente. The Tap. ¿Dónde está Japón? Pues no, tampoco tengo, ¿eh? Uf, pues nada, a improvisar. A ver. Venga, este me parece bastante correctillo, en todo lo que cabe. A ver cómo va esto. ¿Pero cómo me he dejado tantos circuitos? ¡Ajá! ¡Que Japón está arriba! ¡Lo tengo aquí! Madre mía, qué mendrugo, qué besugo, niño, nene, qué besugo. Pero Japón siempre es al final. ¿No? ¿Pero por qué hay Literal. 73? Ahora es el principio. Yo me he contado la primera curva, ha sido lamentable. De Madre los mía, pianos. ¿cómo se va esto, tío? A ver cuándo te saco el sector 1. ¡Oh! La he liado. Siete décimas, ¿no? Y me parecerá un poco, tío, que te digo. Vaya liada. Tengo que cerrarme mal la era, porque si no. Segundo. ¡Uma! He roto las dos ruedas de la derecha. ¿Hay parfait? Creo que sí. Pero la aero de la parte superior sí la puedes, o sea, la antena sí la puedes mover. Bueno, mi primer sector ha sido lamentable, tío. Derecho 32-4. Yo 31-7. Mucho ahí Casi encima. al último. De Red Bull, ¿no? Sí. Me da si hay un poquito de fistiquita en la entrada de meta. En Rankeds, cuando acaba la quali, tardas 5 segundos en ir a la carrera. Aquí tardas 50 segundos. No sé. ¿Por qué lo hacen tan lento? Las salas tienen que ser rápidas. El Black Ops 6 era una locura, ¿eh? Creo que eran 5 segundos y ya, pum, pum, partida, partida, partida. Era instantáneo. Conductor de autobús. Ha unido. Llevo 47-41. Yo voy a hacer un 40-38, ¿eh? ¿Cómo que 40-38? Es que llevaba 50-38, tío. Vamos. La llevo muy abierta, tío. Voy a hacer un 41-38, pero para pa cerrarme un poco esto porque no vean cómo me baila. Yo Vámonos. no sé cómo la gente conduce con estos setups, ¿eh? Yo me ha pasado toda la vida, tío. Yo nunca he entendido cómo la gente puede ir con las aeros tan abiertas, tío. A mí en ningún Fórmula 1 no me ha ido bien eso, tío. De Eso ninguno, ¿eh? sí, ¿eh?
Es que yo flipaba. Bueno, hace 2 años sí que puede ser. Por eso no hace 2 años llevaba muy bien. Claro. Se viene. ¡Hala! ¡Hala! Ya se está liando. ¿Pero por qué están todo el mundo transparentes? Vaya tortuga, el puto Kike este. ¿Me dejas pasar o cómo va el tema? Y el... los pianos de estos son raros, ¿no? Sí, tío. La gente que lucha en la posición, porque sí, tío. Y me da. Me cago en el puto inútil. ¿Qué coño me ha dado? Al menos no he roto. Oye, no puedo tocar piano, ¿eh? No, no, yo siento duro, por ejemplo, que a mí me han dado la cuerda, tío. Ay, tío, pero... Oh, hostia, tío. ¿Qué, hijo mío? ¿Ha roto? No, pero hostia, tío. Tengo el Mercedes este más lento que lento, el cabrón, tío. En el primer sector, tío. No, ya estoy viendo de tiempo aquí. Uf, doble entrenamiento increíble. ¿Os puedo pillar? No. Madre mía, pero ¿cuánta gente sale de pista aquí? ¿Cuánto tienes el quinto? Te lo digo ahora. A 6 segundos. Oh, no. Oh, no, no, vaya liada. Windows de esta en la curva 130R. Soy un DRS aquí, debe ser de los pocos, ¿no? Y que nada, porque ahora ya tienen dos o tres, ¿no? O cuatro. O cuatro. La puta había cuatro, creo. Y hoy hemos corrido uno ahora, tío, había cuatro también. Lleida, ¿no? Tres, creo que hay.
No, 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 casi la lío, casi la lío. Pues la vuelta rápida. ¿Está alguien? Sí, se ha matado a alguien. Ha bloqueado de atrás y se la ha ido. ¿Vas a ganar? No. Ahora estoy tercero, ahora voy a ganar segundo. Con DRS sobre el primero, pero no ganar el segundo. Voy a retar en ¿Hay cuidado. DRS? Sí, no, no. Vete a tres, una vuelta rápida al final. ¿Qué pasó en la salida? Que todo el mundo se hacía paralelo raro. Pues que la gente quiere adelantar como sea, no entiende que viene más tiempo. Tengo gente pegada, ¿no? ¿Qué circuitos te faltan por probar? Bueno, Mónaco. Creo que España. No has hecho ni una vuelta en Cataluña. No. Ahora mismo no me suena más. Porque Brasil sí que he corrido. Bueno, he corrido cuando salió el juego. Sobre Brasil. Vale. Bahrein no he corrido. Portugal. Portugal sí que he corrido. Francia. También. Francia has corrido. Sí. Pero si no está en el juego. La verdad, este no está último, ¿no? Me confundo con el otro. Madre mía. Es verdad, verdad. Dame ese parche. Ojalá, tío, ojalá, tío. Ahora mira, mira que he sido crítico con Francia toda mi vida, tío. Ahora lo echo de menos, tío.
Ay, bien, bien. Black Rivers. Uf. En sueño. No, no es sueño, es morriña realmente. Estoy aquí, me quedo aquí parado con la luz medio tenue. Recién comido con el cafelico. Entra la morriña, tío. El juego no ayuda, ¿no? ¿Eh? El juego no ayuda. Sí, claro. Hostia, mira, y este tampoco había corrido, Bélgica. ¿En serio? Sí, no, Bélgica aún no lo he probado. Es mi circuito favorito. Bueno, el circuito que más horas jugué en la beta. Yo que la beta como Oh, pues no mira, la gané. en el Dragon Ball sale el viernes dentro de 2 semanas, 14 días exactos. Pues se abuela. Vicio. Estaba mirando el calendario. Pues tenemos vicio. Y el 31 sale la versión Play 5 del Horizon, que me lo voy a pillar, cuesta 10 solo. Así tengo la saga La mía consola. con sinergia. Porque han puesto los gráficos del 2 al 1. Hostias. Bueno, Se viene, ¿eh? se viene Piguan, ¿no? ¿Jume tuyo o qué? Me pongo medias. Aquí sí que tengo setup propio. Ojo. Aunque no sé si funciona bien ahora. Entonces probarlo. Cuatro. Espera, que a mí no me ha cargado. No, pero para que lo tengas en mente. A mí tampoco, pero me lo sé. O 14-4, si te sientes. Vale, o sea, es 14-4, ¿no? 100, 10, 100. ¿Vale? Todo 100, izquierda. 100, 10. ¿Vale? 100. ¿Vale? Todo izquierda, 41-1. ¿Vale? 21-21. ¿Vale? 22-55. Creo que este no es mi setup, ¿eh? Creo que dije, a tomar por culo lo cambio todo. No me suena que fuera así, pero. ¿Por qué frontera vas? 55. Vale. Bueno, no sé cómo va, pero me imagino. Es que es verdad que ya no hay escapatoria, ¿tú? Es toda arena. ¿Cómo ha cambiado esto? Fue una barbaridad aquí, en la beta. Aquí sí que tengo Earth. Dios, todo en la recta, todo el overtake. Me va a hacer un tercer sector. Ah, va. Uf, qué locura. Setup que es el mío, ¿eh? Queda el segundo, ¿eh? El setup es bueno, ¿eh? Pero bueno. Pero me ha pasado como a ti, ¿eh?
Que iba con todo, o sea, con toda la energía del S en el tercer sector, ¿eh? No he utilizado nada en el primer segundo. Pues te he sacado medio segundo. Para que vea lo malo que soy. En el primero lo he hecho mejor. Opa. ¡Oh, hola! ¡Todo el mundo fuera! Hemos hecho vuelta 7, creo. Se complica el patio. ¿Qué pasa, Noma? ¿Cómo va eso, tío? ¿Cómo va, guapo? Todo bene, mi niño. Todo bene, tío. Aquí, bueno, practicando un poco, dándole un poco al Fórmula 1 para no ir perdiendo práctica al final. Pero lo demás, todo bien. ¿Se me ha guardado esto? No. Spa. Francochamps. Francochamps. Puto juego, me queda hasta primero como siempre. ¿Sabes si los servers del 20 van bien? No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Hombre, deberían. Si Debería, no, robo. deberían ir bien, claro. No tengo ni idea, tío. Desde que acabó el Fórmula 1, bueno, acabé la temporada de Loe, desinstalé el juego, tío. Muy bien, dos try-throughs. Se me va a meterme a mí en medio, en serio. Ah, el del try-through. ¡Hola! ¡Venga! ¿El del try-through? No, había otro me ha dado. A mí me ha dado el del try-through. Es increíble. Puto subnormal. Oh, ¿dónde estás? Dije octavo. Madre. No, 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 no. Pero vaya panda de mancos, te lo juro, ¿has visto Sí, ese? estoy atrás, justo esquivando muertos, tío. No, para arriba aquí, ¿no? Artista, tío. Me cuelo, ya que estoy, me cuelo. Encima es el que me ha reventado. Wow. Me tinta mucho re reventarlo, ¿eh? ¡Hola! Oh, la que le ha hecho este. Ha roto de uno. Adelante. ¡Venga, y Yo rompo! también, tío. ¿Qué ha...? ¡Tú! Bueno. Me lo voy a pasar muy divertido, ¿eh? Watch this. Hay que tirarme, pero no tengo la medida, tío, tomada. Adiós. Me ha roto. Vaya panda y no tiene esto. Estoy en paralelo y me cierra. Pero, ¿tú ves normal eso? Tan difícil es jugar este juego que no juega nadie un poco bien.
encima es que no puedo ni ir a por la vuelta rápida porque no tengo fondo plano. Que me está empujando todo el rato. ¿Un premio o algo? Ya, este, el zombie Loki no va a cambiar en la pura vida. En la pura vida no va a cambiar. Puesto vale ahora. Cuarto. Qué buena remontada, ¿no? Rompo. A 300 por hora no rompe, luego sin querer a 40 rompes. Ah, no controlas el ES, tú. No. Ya, sí, pero bueno. Yo voy a tirar para abajo a este sector. En curvas pongo como cero siempre, ahorrar sí, bastante. Y vas igual. Pero, ¿cómo se separa tanto el grupo? 4 segundos, 4 segundos. Si el de atrás tiene 90 de él, ¿no? Uy, uy, que va por ti, el overtake. ¡Hala, hala, hala! ¡Que se lo ha gastado todo! ¡Te juro que tenía 90 y ahora tiene 20! ¿Por qué he hecho eso? ¿Ya no tienes DRS? Ya ha gastado 80 de él por la cara. Mejor de la partida o esta el Daniel o Daniela. Yo entiendo Daniela.
poca Sim Racer, ¿eh? Muchísimo. ¿Y en RTS hay? ¿En? En los RTS. ¿A nivel pro player o amateur? No, normal. Sí, hay bastantes, ¿eh? En Age of Empires 2 sobre todo hay bastantes chicas, tío. ¿Hay alguna en DK? No. Hay una que se pasa bastante, pero no está en DK, que es la Alba. Ah, yo conozco a... Ay, ¿cómo se llama? ¿Sitasca? Sí, ¿tal no? Pues busco otra sala, ¿eh? Sí, voy a buscarla. Ya me llevo mal con mucha gente. Lo que sí hay costumbre es que cuando salga el F1.25, creo que F1.23 dejará de funcionar a nivel online. Ah, vale, o sea, suelen tardar dos años o por ahí. No, no es mala, se tampoco. Y creo que incluso dejan de venderse, ¿eh? Hostias. Por ejemplo, mira, aquí tengo el NSK21, no existe en la store. Ya no puedes comprar el NSK21, el NSK22 creo que tampoco. Los dejan de vender y todo. Es que, imagínate que te lo compras de segunda mano en un game o esto, en meter el juego. Sí, sí. Te queda... Y es que es la única manera. Y el martes meten el W2K en el Plus. Voy a jugar un poco. El juego, como no voy a jugar mucho ni nada, pues mira, si lo meten en el Plus, perfecto. Claro, ya va dándole. Si quieres jugar el modo WrestleMania, que juegas como 20 combates de la historia. A ver si hay daños. ¿Estás en la sala? Sí, estoy en la sala. Hay daños. Pero no sé. ¿Qué pasa? Y toca... No me jodas, tío. ¿Qué toca? No, Arabia. No, ya. Otra vez. Mira que hay circuitos. Singapur, Arabia. ¿Qué es esto? La gente le gusta los Emiratos, tío. Tiene que pasar por ahí, tío. ¿Cómo se llama el host? Sportex 85. Por aquí hay otro de Singapur. No sabía que era la misma. Bueno, te invito. Pues está el de antes. Las Vegas. Pero. Pero puede cambiar. ¡Viva Las Vegas! Se tienen que hacer como en el Call of Duty, tío. Que te saliesen entre circuitos y a votar, tío. En las Ranked se podía hacer eso. Se podía, ¿eh? Hablando en pasado, ¿eh? No, como condicional. Si quisieran. Eso sí. Aunque me suena algo de votación, ¿eh? Pero se le hace tiempo. Me acuerdo que podías votar a echar a alguien de la sala. Hostias, eso me acuerdo también, tío. Es que... Cosas que pasan. Cosas que molaban, tío.
Hostia, se ha ido todo el mundo. Han visto Las Vegas y han dicho, venga, hasta luego. Es que han acabado la temporada de. O sea, el mini torneo. Y el primer circuito de Las Vegas. Viva Las Vegas. A ver qué coche. El Red Bull, ¿cómo sonaba? No me acuerdo, ¿eh? Creo que mal, pero. Poco A sonado. mí me mola, ¿eh? Viva Las Dime Vegas. que está cambiando los circuitos. Que se vaya, me den host a mí y pongo. ¿Se va a repetir la carrera del otro día? La carrera de Las Vegas del otro día se va a repetir. Hasta Se ha la ido el lila. host. Se ha ido el host. Po la lila, 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 po la lila. No sé si he visto los daños. Hostias, pues esto es importante saberlo. Mil unidades. ¿Tienes setup? ¿Lo guardaste? No, no tengo tiempo. ¿Aero? ¿Que no me ha dado tiempo? ¿Pero te acuerdas? No. 6-0. 2-7-0. 7-0. 130-100. Suspensión 41. ¿Vale? 4. 21, 21, 22, Vale. 61. Vale, ya. Voy a poner. Vegas. 6-0, me parece. Con en la escudería líder en el campeonato mundial. Nublado, ¿eh? ¡No hay daños! ¿Qué te parece? Vamos, hostia, por todos lados. A ver, no rompo. Ah, suena bien. Temporal, ¿eh? Pero. ¡Oh! ¿Has trompeado tú? Y se pone ahí el retrasado mental, tío. Venga, por inútil. ¿Notas el aero con aero baja? ¿O no? La gente con aero baja. Bastante. No, tío. Hostia. Su puta madre, tío. Bueno, al menos una roto. Vale, que me lo tomo el está bien. Ese le he reventado yo porque iba con la IA. ¡Hola! ¿Ese dive bomb? ¿Estás construyendo muros o estás Sí, flipando? está bien, está bien. Oh, este lleva el aero de Mónaco, tú. Oma. ¿Te ¿Qué quitas? hace? Gracias. ¿Te va a liar una en la siguiente boda con el DRS? ¿Que no tiene nerfs? Pues la de Uruguay, no, pues la de delante. No de baches, ¿no? Hala, 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 vaya inútiles. Gratuito. Adentro gratuito. ¿Has tenido mala suerte o qué? Mucha, tío. Yo me he puesto cuarto. La puta. Oh, no, vaya hostia. ¡Cuánto muro! Vaya hostia, farreado.
Ay, qué mal hago esta parte, eh. A lo mejor yo la aero muy baja. Sí, yo salió en 2 segundos, tío. Me he comido literalmente. Pero ¿por qué tanto bache? ¡Qué pesadilla! He perdido el DRS. ¿O no? Sí. Puta mierda. Es rápida, ¿eh? Sí. 38.34-1. Puma. Un besito. A este le vamos a hacer un buen doble adelantamiento, ¿eh? Creo que lleva la aero muy alta. Genders. ¿Qué pasa con los baches? Con los... ¿Tú notas? ¿Tú no notas los baches? Pero muchísimo, sobre todo la entrada a meta, tío. La curva esa es fibrilante. Oye, ¿qué ahora es porque va tan rápido en recta? No, a mí se me va y todo, ¿no? ¿Qué coño? Porque es que no tenía ayer. No, yo me estaba en tren, ya estaba un poco, pero no, no, ha sido en un retrasado. Y lo hacemos fatal ahora, tío. Pero ¿por qué hacen dive bombs tan estúpidos? Es increíble esta gente. Vaya lagazo. Se va a liar aquí arriba, eh. ¿Tienes de reste? Ah, nada, tío, vamos. Creo que entro. Nah, tío. 0-0-0-0-0-0-0-1. Vete a cagar, tío. Con una milésima de segundo de entrada. No sé cómo atacar, la verdad. Por favor, no hagáis el tonto. Se va a liar, eh. Madre mía, la que se va a liar aquí. ¿Se han andado ahí? Va a ser para verlo el final de aquí. Voy cuarto, pero creo que gano, ¿eh? Por campeones, ¿no? No.
No, pues recta. Bueno. ¿Qué coño? ¡Y me revienta! Es increíble. Es increíble, tú. Qué gente más guarra, ¿eh? Y tiene 4 segundos de sanción. Pero vaya puto guarro de mierda, ¿eh? Oh, es que estoy leyendo unos tweets que vale. ¿Quieres hacer la última? Creo que sí que me da tiempo. A ver lo que tarda mi pareja en llegar. Creo que va a hacer el café con ella. Pero creo que para una sí que me da. Tío. ¿Qué toca? Uf, Brasil. ¿Do you like Brazil? Una de Red Bull, ¿no? ¿O cómo va el tema? Pues no me veo mal del todo, Jume, tío. Dentro que cabe. Eres el host, ¿eh? Puedes elegir el circuito para acabar. Ah, no, Brasil me gusta, tío. Brasil me mola, tío. ¿Algún setting que quieras cambiar? Daños, classic. No. Estricto está, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, si no hacemos estructura fin de semana. Oye, está personalizado. Ah, vale. Ahora sí. Te ha dado el poder, ¿eh? De decisión. Ahí ya tiene el poder. Hostia, españoles ahí, ¿eh? Se hizo Y operator. un huevo. En setup aquí, ¿no? No tengo nada yo, tío. Ni uno. No tengo nada. No, no. Ni 0,5. ¿No te acuerdas que los hice de cada circuito, pero luego se me suscribió tus datos y se me borró todo, tío? Bueno, es que encima el juego es distinto ahora, de que Claro, vale, tampoco. no me hubiera servido de nada. Uf, me da pena. Tío. Necesito otro café y comas y ya estoy entonado. ¿Que beber más café o bebida energética? Café ahora ya, café solo. ¿Has dejado las Solamente. bebidas? No, pero lo que pasa es que está tan fría, tío, que. Que no veas, Ah, vale. tío.
Dime Z, porfa. 50-40. Esto me da miedo, ¿eh? Yo me cerré un poco. Sí, no, yo me lo voy a 100, cerrar. 30-100. 30-100. 100, 30-100. Ah, vale. Suspensión. 41-1. Sí. 21-21. Sí. 23-59. ¿50? ¿Pero cuál es esto? ¿Es en Brasil? ¿No? No te digo, tío. Voy a poner por 3. Bueno, 50-45, va a cerrar un poco al final. Vaya desastre, tío. Me he cagado porque he visto que tengo 50 de frenada. ¿Qué es esto de 50? ¡Qué locura! ¿Pero cómo voy primero? Y no hay years. ¡Wow! Este circuito rarísimo. ¿Cómo vas? Segundo. Siete, siete. 8-4. Ojo, tripleta española. Literalmente, si nos fuimos a comparar circuitos, estamos en los mismos tiempos que el año pasado, ¿eh? ¿Te acuerdas de los tiempos de Brasil? No, o sea, me refiero a la dinámica general, que son, ¿Diferencia? sí, a la de 8 décimas, 9 décimas, ¿sabes? Quitando dos Ah, ya. circuitos que estábamos más tú a tú, pero los demás me sacabas un segundo casi. Digo que más o menos, o sea, yo me estoy quejando, pero más o menos estoy más en el tiempo de que lo dejé. Ya. Es como ir en bici esto. Lo que ahora sí que noto que, a diferencia del parche anterior, ¿eh? El principio, que no culetea tanto el coche. Cuando te cierras el aero ya el coche va mucho más sobre raíles. Ya me recuerda más a la conducción del pasado que... Hay que encontrar el equilibrio exacto, ¿no? Sí, ahora ya con el cerrándome el aero, tío, ya me recuerda muchísimo más al Fórmula pasado, tío. Hay algunas cosas que no, como lo de la frenada, que la frenada sí que... ¿Sabes eso cuando aprietas de golpe que se te va detrás? Eso sí que todavía Sí. me cuesta, pero... Pero por lo demás... Más cerca. ¿Por qué nublado, tío? ¿Al host del anterior pasado no le gustaba el sol o qué? Puede ser, no sé. Habría que estar nublado todo el rato, ¿no? Sí. Pero eso digo, no le gustaba el sol, un vampiro, tú. ¿Piensas saltar a salida ahora? No, salida limpia, ¿no? Un milagro. Se va nada aquí. Me sonaba que se iba un montón. Sí, ahí se llevan el parche. Creo que se iba mucho. Porque ese año pasado ahí se iba mucho, tío. Sí. Bueno, hasta que se revienten las ruedas. Efectivamente. ¡Hala! Vaya trallazo para que no, bro. Y encima me sacas tiempo a mí. ¿Qué estoy haciendo yo? No lleva octava con tanta aero. ¿Cómo sanción ya?
¡Otro! He entrado yo, lo he visto. Dios, qué he hecho. Muy bien, ¿no? ¡Hala! ¿Dos en directa? Pero directa, pero se pisaba el piano. La puta madre, tío. ¿Qué coño ha pasado ahí? De temperatura, yo tengo 101. Yo 98-101. Ah, bueno, igual. Creo que se va más rápida, ¿no? También. ¡Joder, ahora eres! Es que no recupero eres ni con cero. Se ha quedado aquí, ¿no? Wow, creo que estoy jodido, ¿eh? O no llega. O todo el mundo está jodido. Estamos jodidos. Es por el aero tan alta que no se nota la recta. Yo creo que tal cual, tío. No se nota prácticamente nada, tío. Pues que yo no puedo ahorrar Earth. No puedo. No sé qué cómo se hace. Este circuito. Todo el mundo sanción, qué coño. Yo creo que tengo cero aviso. No, es que hay una hay curvas directas, sí, de sanción. La S es sanción directa. Que es la que me han hecho a mí. Yo no me llevo una modestación. Yo me he metido sanción. Bien, joder, me he sentido bien aquí competitivamente hablando. Aparcado. Rate check. Hostia, los cuatro primeros españoles. Ojo, eh. He hecho 9-2, 9-1, 9-3, 9-1. Pero estoy contento con esta carrera, ¿eh? Estaba bien rico. Brasil. Bueno. Sí.
Sí, pero por ejemplo, Brasil la temporada pasada se empezaba fatal, o sea, el año pasado. ¿Eh? Sí, a ver, se empezaba muy mal Brasil, tío. No sé, ha sido el momento de cerrarme el aero y ganar ritmo. Por el tema también del desgaste el año pasado, ¿no? Brasil me suena que era un No sé. circuito donde desgastamos mucho y los demás no. Me suena algo así. ¿Puede ser? Puede ser, tío. Sí. A ver, es que nosotros Mira, el desgaste nos mira la quita. vuelta rápida, ¿eh? Ocho. No, sí, tío. Bueno, me la ha quitado a mí por nada. Es que a ti y a mí lo del tema de las temperaturas siempre históricamente nos ha jodido muchísimo, tío. Si no hubiera sido por. Bueno, el año pasado. Bueno, yo tengo en mi mejor año, pero el tema de las dos paradas. Si no hubiera tenido las dos paradas, me hubiera comido una mierda el año pasado también, otra vez. Estaba guay, ¿eh? Sí, tío. Yo tuve es por eso mismo, tío. O sea, me fue muy bien por eso, porque no me preocupaba de nada, tío. Era en plan, bueno, a correr y ya está. Al 100%, con todas las vueltas. Si no, ¿te acuerdas, por ejemplo, Hungría con el duro, tío? Eso era morirse del asco, tío. Ya. Era morirse del asco, tío. Pero no entiendo, no sé, también es cosa del volante y mando. Es decir, hacer el equilibrio. La gente que contempla el ratón. Ya. Ágil. El buen meme este, tío. Pues nada, Jume, te dejo, tío. Pues si quieres, mañana damos. No sé si está mañana, tío. No, no, no creo. Pues le damos. Pero si quieres el lunes o algo así, le damos. Vale. Vale, vamos hablando por Discord igualmente y lo hicimos. Perfecto. Adiós. Adiós, Jume. Bueno, chicos, lo he dicho. Merci a todos. Nos veremos en el siguiente directico, familia. Gracias por todo. Hasta pronto. Chao.